Sin refrigeración. Así se. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias, gracias. Good night, everything's. Ah, that's nice. That you have been practicing. Y creo que ya vemos 14. Vamos a ir empezando entonces con los que estamos por acá. Para hacer honor a los que ya pudieron ingresar, vamos a comenzar. Me voy a presentar. Buenas noches a todos. Mi nombre es José Luis López. Yo voy a ser el encargado de este grupo de inglés básico 1. Yo sé que la hora no es quizás la más fácil para todos, porque me imagino que uno tiene que trabajar, uno ha tenido el día empezado. Hoy con el tráfico, bueno, que fue hoy lunes y hoy regresaron todos a los estudiantes de las escuelas públicas, hoy el tráfico ha estado bien pesado en la mañana. Así que vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Y bueno, quisiera conocer también a algunos de ustedes. Así que no sé quién se quiere presentar. A ver, vamos a ver. Tenemos a Daniel, que veo que está levantando la mano por ahí. Daniel. Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Zelaya Cruz. Un gusto compartir con todos ustedes y espero en Dios y por medio de su conocimiento, profesor, que todos salgamos victoriosos con este nuevo reto para el 2023, que es el final de este curso, poder hablar y escribir inglés. Saludos a todos. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que sí, la verdad es que sí. El propósito de estar acá es porque como que cada uno de ustedes ha tomado como reto personal o como reto de año nuevo aprender un nuevo idioma, en este caso el idioma inglés, ya sea para obtener mejores oportunidades de trabajo, conseguir un ascenso dentro de su trabajo. Así que veamos a Mauricio Ernesto. Buenas noches, coach. Buenas Buenas noches. noches. Tal como le ha ido a todos. Muy bien por ¿Cómo acá está? ya. Esperando ya, ansioso también de empezar también con ustedes por acá en este grupo, en este grupo de inglés básico. ¿Qué tal? A ver, Correcto. cuéntenos. Pues las expectativas siempre son altas, ¿no? Nosotros podamos aprender y pues que Dios ponga siempre en nosotros, ¿verdad? La capacidad y pues que usted, pues Dios lo ha puesto pues de en sí, ¿verdad? Sino que ya estaba en los planes de Dios, se puede ver así, que nosotros estuviéramos con usted y pues esperamos aprender de usted, aprovecharlo al máximo, coach, todo su enseñanzas, todo lo que usted puede, pues entonces que nosotros podamos aprovecharlo al máximo y pues que sintamos amena siempre la clase.
Bueno, muchas gracias. Bueno, igual yo también espero poder ser esa persona que les pueda ayudar durante este proceso. Como les comentaba, sí, la hora quizás tal vez no sea la más fácil, así que ya probablemente uno se siente ya cansado, con ganas de dormir, pero están haciendo el esfuerzo también, igual que uno, de estar acá, y espero que podamos aprovechar el tiempo de esta hora para aprender. Vamos a tratar de ir poco a poco aprendiendo. Una de las cosas quizás más importantes, vamos a ver, permítame. Acá, vale. Ahí sí. Sí, quizás una de las cosas más importantes al principio, cuando uno está aprendiendo el idioma inglés, quizás es que uno le tiene miedo a hablar, a aprender. Quizás la pena, quizás algo que nos ha caracterizado a todos los que hemos aprendido un idioma. Pero bueno, déjenme decirles de que acá por experiencia, igual a mí también me ha costado aprender, pero poco a poco, con la práctica, con la quitándose uno la pena, uno va progresando y así es como se logran las cosas. El primer paso es el más difícil, aventarse, decidirse. Aventarse, decidirse. Así que espero que igual también con ustedes puedan tener también esa actitud, transmitirles esa actitud de quitarse el miedo de que el inglés, yo creo que el inglés es uno de los idiomas quizás más fáciles porque está al alcance de todos. Ahora en todas partes ustedes pueden ver cosas en inglés, las películas, los videos, los anuncios también en inglés. Así que espero que al final de todo este curso, cuando finalicen ya después del avanzado, ya puedan ser capaces de expresarse, entender y todo lo demás. Por ahí vi que también estaba levantando alguien más la mano. Vamos a ver. No sé quién era, no lo vi, por ahí se me fue. Dice Gabriel. Coach, igual compañeros, pues primeramente agradecer a INSAFOR y a SPEAK también por la oportunidad, ¿verdad?, de podernos desarrollar y aprender en el idioma, y pues, y esperando tener muchos buenos de parte de su persona también, ¿verdad?, y de todos los compañeros, solamente. Muchas gracias. Entonces, creo que quizás antes de para empezar a entrar así en materia, quisiera como que, bueno, compartirles, explicarles también algunas de las quizás reglas o expectativas también que yo tengo de mí para con ustedes. Bueno, en este caso es como pudieran ver, las clases van a empezar siempre a las 9 de la noche. Vamos a tratar de empezar siempre a la hora para igual aprovechar el tiempo Tiempo para los que para también los se que también. conectan a la hora. Y eso también, lo de las cámaras también, creo que también sería bastante importante de que las cámaras, los que puedan, traten de mantenerlas siempre abiertas, bueno, en la medida de lo que puedan, así yo puedo ver quiénes están acá en la reunión y yo les puedo estar preguntando. Yo voy a estar tratando de preguntarles así al azar, así que espero que también sean bastante participativos, que contesten, porque solamente de esa manera se aprende participando y practicando. Así que eso, creo que de esta va a ser quizás la primera y la única ocasión en la que voy a tratar de hablar así en español, y las demás, una vez que empecemos con la primera clase y las demás, voy a tratar de estar comunicando siempre en inglés. Así que para que también se empiecen a acostumbrar y así también a practicar. Cualquier duda, saben que me pueden preguntar. Así que si nada más que agregar, creo que Creo vamos que vamos. a ir empezando. Creo que no sé si ya la mayoría pudo acceder a la plataforma de a las que le dieron acceso para ver la lista de los contenidos y todo eso.
Es importante de que traten de ir completando las actividades que van apareciendo y igual acá vamos a tratar de dar un refuerzo de algunos de los temas más importantes para que los puedan poner en práctica. Así que nos vamos a, bueno, a quitarles más tiempo y vamos a comenzar con la clase de ahora, con la lección de ahora. Así que vamos a ir cambiando el switch. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Y me comentan si la pueden ver en sus computadoras o en su teléfono. Ok. Sí, se puede ver. Ok, entonces, como les estaba diciendo, vamos a cambiar. And now we are going to switch into English. So we're going to start now. Now, hello. I am Jose Luis. I am a teacher and I am 29 years old. What about you? Now, let's see. Now, Daniel. Hello, Daniel. Now, listen and repeat. Hello. Hello. I am Daniel Cruz. Daniel Cruz. I am. I am. In my case, I am 29 years old. I am 46 years old. 46 years old. Nice. Let's see. I am a teacher. What about you? I am a technical supporter. Ah, technical supporter. Okay, nice. Very good. Now, let's see another one. Jocelyn Patricia. Hello. Now the same. Hello. I am. Creo que no la escucho. I think that I cannot listen to you. No, no la escucho. Okay, now let's see. Let's see with another one. Tania. Repeat, please. Tania. Tania, ¿está ahí, Tania? Sí, aquí estoy. Ah. Uy. Okay, now, repeat. Hello. Hello, I am Daniel Cruz. I am 46 years old. Okay, thank you, Daniel. Vamos a ver con, vamos a ver, a Crisia, Crisia Alexandra. Hello. Hello, Crisia. No. Hello, my... I am. Let's see, Tandy. Let's see, Crisia. I cannot listen to you well. Hello. Hello. Hello, Crisia. I am Cris Alecón. Okay, Crisia. I am
Si no sabe, dígame, pregunte. Espera, no, casi no le escucho. Una sugerencia, coach. Coach, una sugerencia. Quizá le dijera a los compañeros que cuando no están opinando o algo, pusieran en modo off el micrófono para que no se escuche la interferencia y se le solo se esté opinando la persona que le está preguntando para que ella también pueda escuchar bien y usted también, coach. Sí, exactamente, porque casi no le sí, puede escuchar. Por la interferencia de las otras personas. Entonces, solo cuando opinemos, activamos el micrófono y luego lo desactivamos y a la persona que le toca, entonces ella lo activa para que se escuche claro. Ok, muy bien, muchas gracias por la sugerencia, Mauricio. Tratemos otra vez con Crisia. Crisia. Hi, teacher. Hi, partner. I'm Crisia Leton. Ok, Crisia. Thank you, Ayed. Business advanced. Okay. And I am 25 years old. 25. Okay, very good. Okay, thank you. Let's see. Rosa Elena. Hello. I am Rosa Elena Rodriguez. I am a student in medicine. I am 27 years old. 27 years old. Okay, very good. Okay, so in this case, esto se utiliza como para hablar de uno mismo. I am. I am. ¿Qué se utiliza cuando queremos hablar de alguien más? Por ejemplo, veamos. Edwin Lemos. Could you repeat me a question, please? Sure. Can you introduce yourself? I am José Luis López. Now, your turn. Oh, okay. Hello. I am Edwin Lemos. I am 28 years old and I am aerobic and dance instructor. Aerobic and dance instructor. Okay, very good. Nice. Well, en este caso, cuando ustedes quieren hablar, por ejemplo, now I will say, okay, Edwin Lemos. So you are Edwin Lemos. You are 20 years old. You are a dancer in, what else did you say? A dancer in what? An aerobic instructor. You are a dancer and aerobic instructor. Okay, very good. Now let's see. Guadalupe Isabel. Guadalupe. Hello. Hello. Now, the same. Introduce yourself. I am. Your name? Your name? Now, I am José Luis López. You are? Okay. Hello, I am Guadalupe Guzmán. Nice, very good. I am 29 years old. What about you? I am 22. 22, okay. I am a teacher. What about you? I am a teacher. What for you? Okay, now, let me tell you something. En este caso, whenever you have a question, cuando tengo una pregunta,
Si no sabe cómo se dice algo, you can ask. Pregúnteme, how do you say? Y luego me dice lo que quiera saber, cómo se dice en inglés. Now, again, I am a teacher. What about you, Guadalupe? ¿Perdón? Now, again, so repeat the same. So, I am a teacher. Now, you tell me. Now, you are going to say, diga, I am. I am. I am and the teacher. ¿Así? No. Ajá. ¿A qué se dedica? You are a student, a teacher. Student. 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 Okay, nice. Okay, very good. I am a student. Ay, no, yo no quiero decir nada. No, vamos a ver. Ana Rubili. Ana Rubili, me escucha. Se nos fue. She left. So, Andrea Valdez. Hello. Hello, hello, Andrea. I am Andrea Valdez. I am 29. 29, okay. You know. My occupation is student. So I am? I am a student. I am a student. Okay, very good. Now tell me again. Now you're going to tell me you are now. I am a student. I am a student. Now, so you are a student. Are you a student? Yes. Okay, nice. So you are a student. Are you Ana Rovilia? No. Andrea. Hello. Hello. Okay. Now, are you 25 years old? Yes. Are you 25? ¿Tiene 25 años? No. 29. 29. So I am? I am 29. I am 29. Years old. Okay. Years old. Okay. Very good. Jocelyn Patricia. Hello. 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 My name is... Hello. Hello. I am Patricia Rosales. I am 27 years old. I am a student. Okay. Are you a professor, Jocelyn? No. No. You are a what? Perdón? You are a... what do you say? So you are? I am a student. You are a student. A student, okay. Good. Now let's see. Jamie Ramirez. Hello. Hello, Jamie. Nice to meet you. Now the same. I am Jamie Ramirez. Jamie Ramirez. I am a teacher too. Are you a teacher? Yes. Okay. I am 32 years old. Okay, so you are 32 years old. Okay. Very good. Nice. Now, veamos.
Okay. Uy. Veamos, Laura Callejas, can you hear me? Laura Callejas. No, quizás no, no escucha. Vamos a ver a Ingrid Carolina. I am Ingrid Sánchez. I am 26 years old. I am a ama de casa. ¿Qué significa? Ajá, like a housekeeper. So I am a I am a house, no, repeat, housekeeper. Now, again, I am a housekeeper. Okay, good. Okay, now. Now, let's see. Vamos a ver con quién más. Verónica Lisset. Hello, Verónica. Hello, Verónica. Nice to meet you. Now, your turn. It's your turn to introduce yourself. Hello. Hello. I am Verónica Jordan. Very nice to meet you, Veronica. How old are you? How? I am 29 years old. And you? I am. No sé. Me acabo de conectar y no, nada más. Ok, no, don't worry. Ahorita lo que estamos haciendo es, estamos aprendiendo a presentar. Sí. So in this case, let's see. We're going to do another example with another one and then we're going to go back. Vamos a hacer uno con uno de los demás que hacen falta y luego vamos a regresar con usted para que vea cómo lo hacen sus demás compañeros. Elda Flores. Yes. Hello, Elda Flores. I am Elda Flores. I am 24 years old. I am a student and work. Okay, so you are a student and work. You are 24, you said 24 years. Yes. Okay, nice. Okay. Now, Veronica Lisset. Hello, I am. Nice. Jordan. I am. No sé, ahí es. Yo trabajo, pero no sé cómo lo puedo decir. ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? Cosmetóloga. Entonces, like a hairdresser, hairdresser. Entonces va a decir, I am a hair, hairdresser. Hey, good, a hairdresser. Okay, and how old are you? I am 29 years old. And you? I am
¿Cuántos años tiene? Yo tengo 32. 32. So you are 32 years old. In my case, I am 29 years old. I am 32. 32 years old. Years old. Years old. Years old. Okay, good. Okay. Nice. Thank you, Veronica. Entonces, ¿cómo hacemos cuando queremos hablar de quién es la otra persona, cuántos años tiene y a qué se dedica? Entonces, para eso ya hablamos del yo, I, yo, I am, I am, you are a teacher, you are a student, you are a hairdresser, you are an instructor. Now, vamos a ver cómo, qué ocupamos, cuál es el pronombre que ocupamos cuando queremos hablar de another person. I think que todos conocen a la siguiente persona que está acá. Acá. Entonces, veamos. Kevin Pérez. Yes. Now, repeat. He is. He is. The Rock. The Rock. Okay, he is. He is. 50 years old. 50 years old. Okay, nice. And he is. He is an actor. An actor. Okay, very good. Now, let's see. Okay. Ingrid Carolina. He is the Rock. He is 50 years old. Uh-huh. He is an actor. Okay, very good. As you can see, como pueden ver, we are going to use he when we are talking about a man, a boy. We use he. So he is the Rock. He's 50 years old and he is an actor. Let's see. Stephanie Contreras. Hello. Hello. I am Stephanie Contreras. I am 36 years old. I am a nurse. Okay, a nurse. Okay, very good. Nice. Now, can you help me reading this part? Read. Like, he is the Rock. He's 50 years old. Stephanie? Perdón? Can you read? Like read. Read this part. Can you help me reading this part? Es que no veo su pantalla. Y los demás sí pueden ver la pantalla. Es que yo veo las de mis compañeros, pero la suya no, pero acabo de regresar. Ah. He is the Rock. Okay. He is, no puedo pronunciar 50. 50 years old. He is an actor. He's an actor. Okay, very good. Avis Guerrero. He is the Rock. He is 50 years old. He is an actor. He's an actor. Okay, very good. Vamos a ver si Tania está por ahí. Tania. He is the Rock. He is a 50-year-old. He is an actor. He is an actor. Okay. Very good. Okay. And in el caso that we're talking about a woman, we are going to use this one. So we're going to use the pronoun, el pronombre she. Now, so if you notice, he is for a man, she's for a woman.
No, Daniel. She is Shakira. She is 46 years old. She is a singer. She's a singer. Very nice. Guadalupe Guzmán. She is Shakira. She is 14. 46. She is 46. Perdón. She is 13. Okay, now, so she's a singer. Now, repeat one more time. A singer. Okay, one more time. Thank you. She's a singer. She is a singer. Ah, nice. Very good. Much better. Thank you. You're welcome. Mavis or Mavis Martinez? Hello. Hello. She's Shakira. She's 46 years old. She's a singer. She's a singer. Very good. Very good. Let's see. Now, en el caso de que ya, bueno, ya vimos los primeros pronombres, el yo, el tú, that is you, when you're talking about another person, cuando están hablando de tú, de usted, you use the, we say you are, so you are, so yes, I was telling you, como les estaba diciendo, you are a student, you are, you are a man, you are a woman. Cuando estamos hablando de él, so we use he is an actor, he is an instructor. Cuando estamos hablando de una mujer, nosotros we use the pronombre she. So she's an actress, she's a dancer, she's a singer, she's 46 years old, so she's 50 years old, and she's Rosa, she's Jamie, she's Stephanie, like that. So he's Addis, he's Mauricio, he's Daniel, he's Edwin, I am Luis, you are Ingrid, you are Crecia, you are Tania, you are Jefferson. And like that. ¿Y cuál pronombre ocupamos para hablar de ellos? So we use they. For example, let's see. Mauricio Sánchez. You have the microphone off. Tiene el micrófono apagado, cerrado. Mauricio Sánchez. Excellent. They are playing. They are playing. They are playing. They are playing. They are friends. They are friends. They are friends. Nice. They are friends, they are playing. Rosa Elena. They are playing, they are friends. They are friends, okay, friends. Good. Very good. Vamos a ver. Jefferson Sánchez. Jefferson Sánchez, can you hear me? ¿Me escucha? Yes, I can hear you. Okay, Jefferson, can you read the two sentences? ¿Puede leer las dos oraciones acá? They are playing.
They are friends. They are friends, okay. Good. Thank you. Okay, then ¿cuál es la pronombre que ocupamos para hablar de nosotros? Es el pronombre we. Veamos, Jamie Ramírez. We are friends. We are students. Entonces, cuando ocupamos el pronombre we, para hablar de nosotros, vamos a decir we are friends. We are students. A ver. Eric Gutiérrez. Yes, teacher. Can you read the two sentences? Yes, I'm gonna try. We are friends. We are students. Okay, very good. Nice. Kevin Pérez. Yeah, we are friends. We are students. We are students. Students. Okay. Okay. Very good. Nice. Okay. Now. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Permíteme, vamos a hacer algo por acá primero que no me deja verlos a todos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Lo que creo que no todos han tenido como la oportunidad para practicar y presentarse. Entonces, lo que van a hacer es que voy a ponerlos juntos. Vamos a ver si puedo hacerlo por acá. Ok, entonces les voy a mandar un par de minutos, dos minutos, a unos grupos. Vamos a crear unos grupos, vamos a separar, los vamos a asignar aleatoriamente lo que es lo que van a hacer. Lo que van a hacer es que con las personas con las que queden, van a presentarse. Now, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer primero presentándose. I am, you're going. Van a decir su nombre. ¿Qué es lo que van a decir cuando se presenten con la persona que queden en el grupo? Van a decir su nombre. I am, por ejemplo, I am José Luis. Van a decir su edad. Antes de mandarlos a los grupos, les voy a dar dos minutos para que sepan cómo se dice su edad. Por ejemplo, I am 21. 22, 23, 24, 25, 45 years old, 56 years old, 50. Para que se preparen. And then los voy a mandar a los grupos para que se presenten con la persona con la que queden asignadas. Y luego de dos minutos, primero se presenta una, luego se presenta la otra. Luego vamos a volver y vamos a cambiar nuevamente. Entonces, just to make sure, solo para asegurarme, veamos, Guadalupe Guzmán, ¿qué es lo que vamos a hacer? Okay. Hola, hola, ¿qué soy? Hello, Guadalupe. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Guadalupe? Vamos a ponernos en pareja, dijo usted, para hacer una traducción. Ajá, una presentación. Van a decir, perdón, una presentación. Ajá, va a decir su nombre, I am, José Luis, en su edad, I am 28 years old.
y van a decir su ocupación. Pero antes de mandarlos a los grupos, les voy a dar 2 minutos para que busquen en Google. Pueden, como si tienen alguna pregunta, si no saben cómo decir algo, para que estén listos para cuando los mande a los grupos. Así que, okay. Entonces empecemos. Son, it's 9:44. A las 9:46 los vamos a hacer los grupos. Así que, una vez más, name, I am, el nombre, la edad y su ocupación. Ocupación, ok. Ok, entonces, 2 minutos y luego vamos a los grupos a presentarnos unos con los demás, unos con otros. Así que empieza el tiempo. A las 9:47, ahí vamos a mandarlos a los grupos. Ok, ya pasaron los 2 minutos, así que vamos a hacer los grupos, vamos a formar los grupos, los voy a crear para asignarlos y luego, remember, presentación, nombre, edad y ocupación. Así que los vamos a hacer los grupos. Los voy a crear y los voy a asignar ahorita. En otros 2 minutos los voy a volver a ver. Así que vamos a ver. Edwin Lemos todavía no se ha unido al grupo, a Miss Martínez, Eric Gutiérrez, a Rosalena, vamos a ver. Edwin Lemos. Hola. No se unió al grupo. Ya sé que le iba a aceptar, pero me sacó. A ver. Sí.
No sé por qué me sacó y me volvió a mandar para donde estoy. Vamos a ver. Bueno, vamos a esperar, vamos a cambiar de grupos and then lo vamos a asignar a otro. Vamos a ver, let's see. Okay, ya veo que ya están revisando los demás. Vamos a hacer otro cambio. Vamos a hacer otra vez los grupos y bueno, van a quedar con la diferente pareja. Vamos a ver. Todavía faltan algunos que se nos han quedado. Mauricio Sánchez. Ok, vamos a cambiar los grupos. Vamos a ver. Uy. Bueno, vamos a cambiar los grupos. No sé si ya les apareció la opción para unirse. Todavía no, coach. Ok, bueno, veamos entonces en lo que se restablecen los grupos. Ahora, le voy a preguntar, let me ask Mavis, Mavis Martínez, ¿con quién le tocó? No recuerdo cómo se llama. No recuerdo el nombre, pero es enfermera. Es enfermera, A ver, era Verónica Lisset. A ver, pero se acuerda, bueno, el nombre me dijo que no se acuerda, como con quién era. Oh no, my goodness. Pero sí, no. Enfermera. Solo de eso recuerda que es enfermera. Sí. Ok, vamos a ver entonces, Adi dice Guerrero. Sí. Y luego Andrea. Vamos a ver. Yo estuve diciendo hello, pero no escuché a nadie. No escuchó a nadie. No escuché a nadie y yo hablaba y nadie me respondía. Ah, my goodness, lo intimidó entonces a su pareja de grupo. Bueno. Vamos a ver entonces, Mauricio, bueno, Adis, ¿con quién tocó? ¿Con quién estuvo? Elvin, le
pero igual, de igual forma no se escuchaba a nadie y en otro grupo me tocó solo, no había nadie. Creo que era el grupo en el, con el que estaba con Edwin, que no, creo que no se pudo unir. Pero no, y incluso hablé y todo, pero no se escuchaba. Ok, vamos a ver entonces. Mauricio, ¿con quién estuvo? El, no, el nombre es, no lo recuerdo, coach, pero es una muchacha de Cuscatancingo. Ya sé, ella sabrá. Ah, ok. solo, bueno, el nombre no se recuerda, solo se acuerda del lugar. Ok, entonces vamos a hacer algo. Veamos. Jamie Ramírez. ¿Me escucha, Jamie? Can you hear me? Creo que no me escuchan. Ana Rubidia Ramírez. Can you hear me? Con Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez, ¿se acuerda de lo que le dijo? Sí, creo que tiene 42 años. Okay, so in that case, so try to trate de hablar de él, presentarlo, but the way that you were seeing in the presentation, in this case, is who do you say? It is Eric Gutierrez. Uh-huh. Is, ¿cuántos años? Forty-two, okay. 42 years old. Okay. ¿Y qué era? ¿A qué se dedica? No me recuerdo, no le pregunté. Okay, so no worries. So vamos a hacer un último ejercicio porque ya veo que ya por el tiempo vamos a finalizar con un ejercicio por acá. Vamos a ver dónde está el chat. Ahí está. Les voy a compartir una hojita de trabajo para que la trabajen. Si me permiten. Ok, ahorita les acabo de poner un link en el chat. Me dicen si lo pueden ver. Sí, se puede ver. Bueno, entonces, traten de acceder al link y traten de resolver la hojita, la actividad. Y déjenme ver algo, déjenme probar algo, a ver si... Teacher. Yes. No me aparece el link en el chat. Me aparece el link, oh my goodness. Vamos a ver, vamos a hacer algo entonces. Si no les aparece ahí en el chat de Zoom, se los voy a pegar en el chat. En el chat del grupo. De WhatsApp, ajá. Ajá, de WhatsApp, correcto. Ok. Permíteme entonces. Teacher. Yes.
Esto me sale, mire. No sé si lo puede ver. Ahorita veo. Ajá. Ahora baje un poco. Ahí, 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 ahí. Oh, eso es verdad. Ajá. Okay. Gracias. You're welcome. De igual forma me salió eso, no sé, puede ver en el chat. Ahorita. Un anuncio le salió. Una pregunta. ¿Es? El grupo de WhatsApp, yo creo que yo no lo estoy agregado. A ver, si no está agregado, entonces déjeme el número acá en el chat para agregarlo. Se trabó un poco, ¿me puedes repetir, por favor? Sure. Que si no está entonces en el grupo, creo que me puede dejar su número ahí en el chat para agregarlo. Dice una pregunta, disculpe. Ajá. ¿Este solo sería la primera hoja que aparece ahí o? Sí, solamente. Sí, solamente esa sería. Vamos a ver. Ah, perfecto, gracias. Cuando terminen, si pueden tomarle una captura y ponerla en el chat para ver cómo salieron, cómo lo hicieron. Para los demás, si ya les puse el link en el grupo de WhatsApp también, por si no pudieron acceder desde acá, desde el chat de Zoom, ya también lo tienen disponible en el chat de WhatsApp. Ok, ya puedo ver de Eric, ya terminó. Vamos a ver, Jorge Vázquez. Ok, nice. Yo creo que ya varios ya están terminando acá. Ya puedo ver que están mandando las capturas al grupo de WhatsApp. Now. Bueno, creo que con eso sería la. Bueno, con eso estaríamos finalizando. Bueno, ya son las. Bueno, ya por el tiempo ya son las 10 y 3. Les agradezco. Yes. Ya le envié mi número por el chat del grupo. Ok. De acá, sí, ya lo noté. Le voy a decir a Gabriela, que es la encargada, la coordinadora, que me ayude a agregarlo en el grupo, porque a mí no me deja.
Okay. Well, guys, thank you so very much for joining on this first class, first day of classes of this group of Basic English 1. Les agradezco por unirse a la clase. Espero que el día de mañana podamos continuar cualquier cosa. Ustedes saben que me pueden escribir. Estoy a la orden y bueno, espero que igual también el día de mañana podemos estar acá todos reunidos nuevamente. Las recomendaciones de siempre, traten de ingresar y completar las actividades que están en la plataforma. El día de mañana vamos a continuar con un nuevo tema. Y bueno, no sé si antes de finalizar, no sé si tienen alguna pregunta. Debemos terminar alguna asignación en la plataforma. Sí, por lo menos las de la unidad 1, ir avanzando con las actividades que le aparecen ahí. Igual, lo mismo que están en la, lo que les aparece en la plataforma, lo de las actividades y los temas, los videos, son cosas que, bueno, se van a ir poniendo aquí como en práctica. Hay cosas en las que nos vamos a tener, por ejemplo, como en los temas del alfabeto, de los números. Por eso es necesario también de que vayan viendo y practicando también desde la plataforma esos temas más sencillos, para enfocarnos acá en los temas en los que se requiere un poquito más de práctica. Entonces solamente eso, solamente esa recomendación. Edwin Lemus. Es obligatorio el tener que estar presentándose a estas clases todos los días, o se puede solamente llenar la plataforma. Sí, esa es una pregunta muy importante. Bueno, en este caso, sí, lo más importante es de que ustedes vayan completando las actividades en la plataforma. En más de alguna ocasión, yo sé que tal vez no van a poder estar presentes acá en la clase. Pero sí también es bastante importante de si pueden estarse uniendo a las clases. También acá vamos a estar practicando. Pero sí, traten de ir completando las actividades. Y si alguien en alguna ocasión, en algún día no pueden unirse, solo nos hacen saber y así. Para saber, para estar al tanto de que no van a poder estar aquí durante la clase. Mauricio Sánchez. ¿Verdad que las clases son de lunes a jueves? Sí, las clases son de lunes a jueves. De lunes a jueves a lo mejor, de 9 a 10. 9 a 10, excelente. Gracias a todos. Ok, ¿alguien más? Si no, vamos a finalizar acá. Nuevamente les agradezco por el tiempo. Espero verlos nuevamente mañana a la misma hora. Thank you for being here. Thank you for joining to the class. I wish that you have a good night. Yes? Bye-bye. Thank you for the class. You're welcome. Hope to see you tomorrow. Take care. Have a good night, everybody. Take care. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Bye. 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 Thank you. Good night. Good night. Thank you. Take care.